Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Dota 2 en el canal, en el cual voy a hablarte rápido solamente sobre las predicciones que me estás pidiendo. Yo también quiero mostrarte. Vamos a ir a la parte de desafío de Oracle. Y ahora son las predicciones así. Más divertido debería decir, los premios son desde 100 puntos de Battle Pass, o de, en este caso de compendio, hasta 10.000 puntos, que son 10 niveles, ¿no? O sea, una décima parte de un nivel, lo mínimo, y 10 niveles que puedes ganar como máximo. Para eso, una o cuatro predicciones correctas es lo mínimo que te piden para esta recompensa, y 21 o más predicciones correctas para las 10, para los 10 niveles. Así es el formato. Ya no tenemos para esta ocasión que predecir qué héroes son más jugados, los más baneados, bla bla bla, ya no, se quitó eso por completo. Esta es mi primera revisión, esta es mi versión número 1, versión número 1, acuérdate. Ahora voy a compartir, voy a actualizarte con la información de NDS, un analista ruso, y vamos a comprar. Y acá está el análisis de NS. Voy a poner en pantalla su cara para que sepas. Es gracias a la información a cybersport.ru. Ahí tienes la página web. Te voy a dejar el enlace en la descripción en cualquier caso. Yo me nutro de información bastante. En caso quieras saber más información del mundo dotero, los rusos son muy buenos en este tema. A ver, en el grupo A ha puesto Spirit, segundo Entity, yo he puesto Entity cuarto, SMG tercero, el cuarto 9 pandas y quinto EG. Yo también que EG no le tengo tanta fe. Puede pasar como cuarto, pero no sé pues. Segundo, en el grupo B ha puesto a primero a Azurrey. Yo también pienso que Azurrey puede ser primero, pero bueno, así, esa es mi primera versión. Segundo puesto Bed Bull, tercero Shopify, cuarto Liquid y quinto Thunder. Ahí al final nos hemos quedado iguales, estamos bien. Yo no había revisado para esto su tabla, recién estoy que fijo. Grupo C. El grupo C tenemos a Gaming Gladiators primero, LG segundo, Virtus Pro tercero puesto, Viscos cuarto y quinto Nouns. Si sí, pienso que también Viscos no creo que sea eliminado al comienzo. Y Virtus Pro está quinto. Bueno, yo he puesto Virtus Pro quinto, él lo ha puesto tercero. Y en el grupo D he puesto Tundra, yo he puesto Tundra segundo, he puesto Talón tercero, Quest segundo, yo tercero, Quest TSM abajo, así estamos bien. Entonces, vamos a hacer unas cuantas modificaciones y de ahí vamos a corroborar cuál es mi última interpretación. Bueno gente, antes debo decirte que hay unas coronitas en cada enfrentamiento y están brillando. Eso es para elegir quién crees que va a ganar de ese duelo. Por ejemplo, acá yo creo que va a ganar Gaming Gladiators. Y esto viene a ser el seeding. El seeding es para ver qué equipos de los 16 de acá va a ir a la llave alta de los playoffs. Así que yo creo que va a ir Gaming Gladiators. Acá creo que le tengo fe a Talon. No, a LGD puede ser. Tundra y en este caso a Quest. Y bueno, he podido actualizar un poco mi tabla. En este caso he modificado grupos unos cuantos lados y ya te habrás dado cuenta las diferencias. Quizás simplemente retrocede el video y te vas a percatar. NS es un, como digo, un analista ruso de Dotita de hace años. Hace años ya el pata. Y si quieres cópialo a él todo, pues, porque él debe tener más fijas que yo. Pues yo soy un bajito, pues soy solamente Rango Inmortal y estoy volviendo a Dotita bien bien recién este mes. Así que estoy haciendo más que todo mi máximo esfuerzo. Y tú sabes que estas son antifijas, así que prácticamente tienes que darme la contra. Obviamente en algunas cosas no te pases, pero Team Spirit debería quedar primero, ¿no? Así que esta es la parte de desafío de Oracle, fase de grupos. Recuérdate que los playoffs se liberan el día lunes, así que también atento al canal que apenas esté listo. Los playoffs voy a... bueno, se libera acá dentro del juego, las predicciones. Voy a hacer el video rápido, o mejor, esperamos ir a la predicción de alguien más para tener más fuentes de información, que es lo que más te gusta. Y las recomendaciones de la fase de grupos, los mejores jugadores, llega gracias a Hawkey74, un usuario de Reddit que nosotros seguimos mucho. Ahí voy a dejar en la descripción su enlace, su link, para que puedas verlo por tú mismo, darte más tiempo, cada detalle que explica muy bien. Yo también lo explico en mi video, pero él lo hace mucho mejor, así que ya. ¿Para qué voy a negarlo? Es verdad, de acá yo me he informado mucho, me he nutrido bastante información para hacer bien las cosas. Y pues, vamos a la parte que tú quieres saber. Los recomendados para la fase de grupos. En la parte de core, TA2000 de Quest Esports, Knight de Tundra Awaken, Yatoro de Teen Spirit, Costa Bail de Vivo KD Stars, Chiro de LG de Gaming, Pacas de Villunuses, Jimpar de Viscos, Waxon de Entity y Mike de Team Liquid y finalmente K1 de Nouns. Estos son los que hacen mejor puntaje en cada partida. Así que pues ya también tú, tu propia fe, fíjate a quién darle todo el crédito. En la parte de medio, Nut de Quest Esports, AB de Shopify, Slates de Thunder Awaken, Songnus de Azurrey,
y Squadix de Virtus Pro. En la parte de héroes de apoyo o supports, Oli de Talón, Mira de Teen Spirit, Kinardi de Vivo KD Stars, Miposhka de Teen Spirit, Haunel de TSMG, de Teen SMG, Whitemon de TCM, Kaori de Quest Esports, Yang Ming de Azure Rey, Solo de 9 Pandas y Cajota de Vivo KD Stars. Bueno gente, ¿qué voy a modificar entonces? Acá en la parte de medio voy a modificar jugador. Tengo fe a Quest. ¿Dónde está mi causa de Quest? ¿Dónde estás Quest? El logo de Quest. Nut, ya, te voy a poner a ti, ¿eh? Y bueno gente, esta va a ser mi alineación. Yatoro en la parte de core, en este caso Nut en la parte de medio y Tianming en la parte de support, gente. Y debo decirle gente que acá el puntaje se va a tomar en cuenta del mejor BO3, o más bien dicho, las dos mejores partidas que tenga ese jugador en todo, durante toda la fase de grupos, se va a tomar en cuenta. Así que por más partidas que jueguen, imagínate que lleguen a la parte de los BO3 y un equipo sí juega las 3 partidas y otro equipo solamente juega 2, ¿no? Igual se toma del total de todas las partidas de la fase de grupos solamente los dos mejores puntajes de cada jugador en toda esa fase de grupos. Así que no es que a más partidas juegues, más puntos no, simplemente los dos mejores puntajes se van a tomar en cuenta. Y bueno gente, muchas gracias por mirar este video, espero que lo compartas, lo utilices de referencia, porque quedan menos de 18 horas para que se cierre, también para que empiece The International 2023. Y pues yo espero que Dota 2, bueno ya es obvio, pues la próxima va a estar más ya en 8, menos de 8 días, dice, bueno se cierra. Esto se va a liberar el lunes, martes, yo ya les estaré pasando la info. Así que atentos nada más, apenas yo tenga las fuentes de información, yo voy a darles todo rapidito. Así que cuídense y chao, hasta la próxima.